Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a trabajar siempre en la ecuación de la onda. En este caso, vamos a mantener un dominio infinito, es decir, considerando una cuerda infinita. Y pues el tiempo, por cuestión más que todo de generalidad, vamos a considerar lo que el T está entre en el intervalo de 0 a T mayúscula, donde este T mayúscula podría ser perfectamente un número en caso de que el problema así lo requiera, o podría ser perfectamente infinito, indicando que únicamente consideramos que T es mayor que 0. Entonces es por fines de generalidad para tener la solución en ambos casos. Y tenemos este problema de Cauchy, es decir, solamente con condiciones iniciales. Podemos observar que es no homogénea por la presencia de funciones adicionales a las derivadas. Y vamos a ver cómo resolver en este caso. Y pues vamos a llegar en la conclusión o en la deducción de la solución de esta ecuación. Vamos a llegar al concepto de funciones de Green. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar. Primero, vamos a tener en cuenta que previamente, para el caso homogéneo, nosotros hemos delimitado una cierta región que le llamamos triángulo característico. Este triángulo característico está dado, o lo podíamos observar así. Entonces, para saber el valor de la función u en el punto x0, t0, nosotros necesitamos realmente solamente el intervalo de aquí, desde este punto p hasta este punto q. Sin embargo, en el caso no homogéneo, que es este de aquí, no solamente vamos a ocupar ese intervalo de i, sino en realidad todo el triángulo. Entonces, a este triángulo vamos a llamarlo delta. Y simplemente para hacer referencia a él. Y ahora vamos a integrar la ecuación sobre el triángulo característico. Es decir, vamos a hacer una integral de área en el plano x, t, y pues la región de integración va a ser este triángulo de aquí. Entonces nosotros tendríamos la integral de la doble integral sobre el triángulo de UTT menos a cuadrado UXX, y aquí pues podemos colocarlo de X o de T o de T de X, y vamos a colocar de X de T, y esto debería ser igual a la integral sobre el triángulo característico de la función f. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que a esta integral de área le vamos a aplicar el teorema de Green. Teorema que normalmente se ve en cálculo 3, pero realmente, y si nosotros, si p de x, t y q de x, t son continuamente diferentes, bueno, son diferenciables. Entonces, tenemos la siguiente igualdad entre integrales. Tenemos nosotros que la integral sobre cierta región, que voy a llamar omega, y el integrando sería la parcial de q con respecto a x, menos la parcial de p con respecto a t, esto va a ser exactamente igual a la integral de línea, en este caso con la integral de línea cerrada, y línea cerrada en sentido contrario a las manecillas del reloj,
sobre la frontera de esta región. Y el integrando sería P de X como T, ya no están derivados, menos Q de X, perdón, aquí faltó algo, P de X, T de X, menos Q de X, T de T. Entonces, ese es el teorema de Green, que vamos a la izquierda. Entonces, aquí tomaremos P igual a UT y Q lo vamos a tomar como A por UX. En este caso, pues en nuestra región, omega es simplemente el triángulo característico y la frontera de omega, vamos a llamarlo L, donde L es L1 que está aquí abajo, unión L2, unión L3. Observe que en esta imagen ya está también en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso simplemente nos va a indicar de qué forma o en qué forma colocar los límites de integración y eso ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, así, la integral nos queda. Y esta integral de la izquierda sería igual a, perdón, la integral de línea cerrada en sentido contrario a las manecillas del reloj sobre L de, entonces sería P, o sea, UT de X menos A por UX de T. Entonces, me faltó un paréntesis. Solo que para que se ajuste exactamente a esta parte de arriba, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Solo para, una cuestión de con el signo nada más. Vamos a poner a cuadrado uxx menos menos UTT y el menos aquí. Para que nos quede exactamente igual, porque al final de cuentas, este QX, si yo pongo ahí A por UX, UX debería darme esto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Y faltaría una cosita más. Este sería un A cuadrado. No, perdón, estoy ya anticipándome unas cositas. Solo quiero este coeficiente A. Sí, este Q debería de ser. Sí, este debería ser A cuadrado. Porque como es constante, es A cuadrado UX, la parcial respecto a X, me deja este término. Y UT, la parcial respecto a T, me da este de aquí. Ahora sí estamos bien. Entonces, esta integral de aquí, vamos a tener que dividirla en tres. Primero la integral sobre L1, parte de abajo, del mismo argumento. UT de X más AUX de T más la integral sobre L2. También.
cuadrado, a cuadrado aquí, a cuadrado acá, a cuadrado aquí, más la integral sobre L3 del mismo argumento. Lo voy a escribir aquí abajo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer con estos segmentos de triángulo de aquí es que los vamos a parametrizar en términos de x y de t para así saber cuál es la relación entre dx y de t y poder hacer esta integral. ¿Okay? Entonces, vamos a dividirlo en las tres partes. En L1, en ese segmento, podemos observar que el t se mantiene constante. De hecho, es igual a cero, pero nos interesa que es constante porque entonces dt es igual a cero en L1. Así que en esta integral en la cual estoy integrando sobre L1, el dt es igual a cero. Así que toda esta integral, ut de x más, a ver, sí, más u a cuadrado ux dt. Me queda la integral, en este caso como el dt es 0, entonces solo me queda la integral respecto a x y el x varía desde x menos a, y a ver, desde x0 menos a por t sub 0 hasta x0 más a por t sub 0. ¿De quién? De ut de x, solamente que en L1 esta función estaría evaluada en t igual a 0. Eso quiere decir que la integral que estamos haciendo es la de la parcial con respecto a t de x, 0 de x. Y esa es una función conocida. Es psi de x. Cero, cero de psi de x. De x. Entonces ya sabemos cuánto da esta primera integral. Digo, ya sabemos lo que da porque como psi va a depender de cada problema, pues entonces ahí está. Ahí terminaría. Ahora vamos con la segunda. En L2. Ah, por cierto. El sentido de la integral de línea, en este caso que dijimos en contra de las manecillas del reloj, es para indicar desde dónde a dónde se integra. Entonces, aquí, para ir en contra de las manecillas del reloj sobre L1, sería de izquierda a derecha. Por eso empezamos de x0 menos at0 hasta x0 más at0. Si fuese en el sentido de las manecillas del reloj, hubiese tenido que integrar de derecha a izquierda. ¿Okay? Ahora, en L2, que es esta hacia acá arriba, obsérvese que nosotros desde la clase anterior ya teníamos observado cómo debía ser esa recta. Es x más at igual a x0 más at0. Entonces ya tenemos esa relación. X0, pero es más o menos. Más. X0, o mejor dicho, x más at es igual a x0 más at0. Y igual como hicimos arriba. Y sacamos los diferenciales para ver cuál es la relación entre dx y dt. Entonces tenemos que tx más a dt es igual a cero, porque todo esto es constante. Entonces esto nos deja una relación aquí, que dx es igual a menos a dt, y dt lo podemos escribir como 1 sobre a por dx. Okay. Y menos aquí. Ok, ¿y para qué despejar los dos? Es la pregunta aquí. Bueno,
Eso ya es, o mejor dicho, algo que se deduzca tan fácil o sea tan evidente. Simplemente es que cuando usted sustituye o cambia los diferenciales, cambia el de x en lugar del de t y el de t en lugar del de x, lo que sucede es que esta integral se convierte en algo muy sencillo. Integral sobre L2 de UT de X más A cuadrado UX de T sería igual a la integral, de momento vamos a decir todavía sobre L2, de UT. Bueno, sería 1 sobre, perdón, sería menos A por UT de T. Está sustituyendo esto. Menos A por UX de X. Sustituyendo el DT por esto. Se cancela un A de la cuadrada y nos queda el signo menos. Entonces esto nos queda menos A por la integral sobre L2 de. Sería UT por DT más UX por DX. Entonces, esto de aquí sería simplemente la integral de du, porque el diferencial de u, el diferencial total, sabiendo que u depende de x y de t, es exactamente esto. Ok, entonces, ¿y de dónde a dónde integro? O sea, ¿cuál sería mis límites de integración? Bueno, mis límites de integración serían desde el punto q hasta el punto r. Ok, y como el integral es 1, perdón, el integrando es 1, entonces lo que aquí nos queda es a por u evaluado de u a r. Aunque okay, bueno, vamos a hacer una pequeña cosita, porque para no irme tan abajo, voy a escribir todo esto en una sola línea. L de U menos A por U evaluado de, a ver, menos L2 es de Q a R evaluado en Q y en R. De nuevo, ¿quién sería el límite superior y el límite inferior? Está dado por el sentido de la integral. Y pues aquí lo que nos queda es menos A multiplicando A U evaluado en R. U evaluado en R es U en X0, T0, que es el valor que en realidad estamos buscando, menos U en X0 menos A, más AT, coma 0. Ah, bueno, si está coma 0 significa que es parte de la condición inicial. Entonces es menos pi en X0 más AT0. Ok, ya tenemos la segunda integral calculada. La tercera es muy, muy parecida. En realidad. Entonces vamos a ver. En L3, la relación aquí en este caso es X menos AT. Es igual a x0 menos at0. O sea, la ecuación de la curva. Y pues la relación entre los diferenciales quedaría así. Entonces,
Tenemos que dx es igual a a por dt. Y dt lo podemos reemplazar como 1 sobre a dx. Y vamos a hacer una sustitución exactamente igual para poder llegar a un diferencial de u también. Entonces, la integral sobre L3 de ut dx más ux dt sería igual a la integral, siempre sobre L3, de a por ut dt más a, porque el 1 del cuadrado también se cancelaría, la única diferencia es que no hay un signo menos ahora, ux dx. O sea que esto me queda a por du. Ya está de un solo porque el argumento ya pues lo explicamos arriba. Arriba lo hicimos con pasos. Y como es de du, entonces la integral la estamos haciendo desde el punto R al punto P. O sea que es A por U evaluado en R y en P. ¿Sí? Esto nos dejaría A multiplicado por U en P. P es el punto X menos X0 menos AT0, 0, así que es parte de la condición inicial, ya lo conocemos. Es phi en X0 menos A por T0 menos U evaluado en R, que U evaluado en R es simplemente el valor que estamos buscando, porque todo este procedimiento lo estamos haciendo para encontrar el valor de la función en este punto. Y la idea de hacerlo así en general es que prácticamente lo vamos a poder generalizar y vamos a dar la solución. Entonces, ok, ya tengo las tres integrales, que sigue sumarlas para obtener el valor de la integral. Por lo tanto, la integral de línea que habíamos planteado sobre el triángulo, perdón, sobre L, porque solamente es no es todo el triángulo, sino solo el borde, de UT de X más A cuadrado menos A cuadrado. Permítame. Necesito ver una cosa. A ver. Solo hay un pequeño detalle aquí y es que en qué momento este signo pasó a ser más. Déjenme checar. Permítanme. Esto lo tenemos que ver. Sí, ya revisé.
ese libro que tiene el error de signo aquí en el teorema de Green, porque aquí en el teorema este, aquí va un más. Entonces, este menos pasa aquí con más y ahora aquí queda más y el resto está bien. Y el resto ya lo hicimos así, entonces todo está bien, solo es esto de aquí. Ok, tuve que buscar el teorema de Green aquí ya por otro lado, solo para asegurarme. Aquí solo es una x, vx de t. Entonces, esta integral de línea cerrada es simplemente la sumatoria de todo lo que acabamos de hacer. Entonces, voy a ir juntándolo de forma agradable a la vista. Entonces, voy a tener aquí, por ejemplo, pi de x0 menos at0 más pi de x0 más at0. Espero eso ya les suene algo familiar. De ahí tenemos aquí arriba más la integral desde x0 menos at0 hasta x0 más at0 de psi de x. Todo eso ya les suene también familiar. Y por último faltan estos términos de con x0 t0, que aquí aparece negativo y aquí aparece negativo, entonces hay 2, entonces menos 2a u en x0 t0. Ok, entonces fíjense, ya tenemos esta integral de línea, esa integral de línea era igual a esta integral de área de aquí. A ver, ¿dónde están? Sí, y esta integral de línea era igual a esta integral de área de aquí y es igual a esta integral, que en teoría, conociendo f, no hay ningún problema con calcularlo. Entonces, esto se considera como algo conocido, porque dependiendo de f, pues esto se puede encontrar más o menos fácil, pero esto es conocido. El problema era con u aquí para encontrar y resolver la ecuación. Entonces, voy a sustituir todo lo que encontré aquí y lo voy a igualar a esta función. Y de hecho, de un solo voy a despejar para u de x0, 0. U como u de x0, t0. Entonces, es simplemente sustituir en lugar de esto la doble integral sobre el triángulo característico y con respecto a f. Entonces, y pasar todo esto al otro lado. Por u en x0, t0. Igual a por esto de aquí. Más la integral. De la función psi de x. Y esto estaría igual entonces a la, sería igual entonces a la doble integral. A menos la doble integral sobre el triángulo característico de f de x, t, la cual voy a traer aquí al lado derecho con signo positivo, entonces sería más la integral de área sobre el triángulo característico de f de x, t. Terminamos de despejar para u de x0, t0. Y esto nos queda un medio de esto de aquí. Más 1 sobre 2a, la integral sobre psi de x. Más 1 sobre 2a por la integral de área sobre el triángulo característico de f de x, t. De x de t. Ok, entonces esto fue para un x0 y t0 en particular, pero como el procedimiento fue en general, realmente nosotros podemos generalizarlo para un x, t. Sin embargo, para poder cambiar x0 y t0 a x, t, también habría que cambiar la x y la t que aquí aparecen.
para evitar confusiones con las variables. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que u de x, y, u, perdón, u de x, t sería un medio de phi de x menos at más phi de x más at más 1 sobre 2a integral de x menos at a x más at de phi de psi de psi más 1 sobre 2a la integral de área de f de x psi de psi de tau. Y esta sería la solución. Entonces, prácticamente es la misma solución de Allenberg que teníamos, pero este otro término se agrega a partir de la no homogeneidad de la ecuación como tal. Entonces, prácticamente a partir de cómo resolver, sin embargo, vamos a hablar un poquito más de esta expresión de aquí. Porque todavía calcular la integral sobre esta región podría ser un poco complicado y es posible facilitarlo. Entonces, primeramente veamos que u de x, t se puede escribir como una función b de x, t más una función w de x, t, donde esta función es la solución de Alan-Berta al problema homogéneo. Voy a poner solamente solución homogénea. Y esto, pues, sería un agregado. Ese agregado vamos a relacionarlo con algo que se llama función de Green, pero todavía no vamos a llamarle a todo esto como función de Green, pero voy a ponerle aquí parte no homogénea. Homogénea. Pueden verlo quizás como en ecuaciones diferenciales ordinarias, cuando uno resolvía una ecuación diferencial no homogénea, uno resolvía primero la parte homogénea y luego agregaba una solución particular, ¿verdad? Entonces, algo más o menos en este caso. Tenemos la solución de Allenberg y es la parte no homogénea. Entonces, no es que sea exactamente una solución particular, por eso no le ponemos ese nombre, pero por la no la parte. Entonces, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Nosotros podemos escribir W de X, T de la siguiente forma. Entonces nosotros podemos poner W de X, T, que sería igual a esta integral, ¿verdad? La que teníamos antes. Sí, 1 sobre 2a, esta integral de área. X de t. De esta forma. Va a ser una integral primero, desde menos infinito a más infinito. Esta integral es respecto a de psi. Una integral desde 0 a t. Esto es con respecto a de tau. Y el integrando de la doble integral sería una función g de x, t. Y que adicionalmente depende de psi y de tau.
Y la F, vamos a cambiarle los argumentos, en lugar de X y T, va a ser sí y tau. Vamos a ver. Bueno, que de hecho, este de aquí le dice exactamente esto. Aunque sí queda como x de, como una función de x y de t, en realidad ya la integral era de sí y de tau. Entonces, prácticamente yo transformo esta integral de área que está aquí en esta doble integral de acá. Y no, estas dos integrales que están aquí, o mejor dicho, el hecho de poner el diferencial aquí afuera no significa que yo pueda integrar parte de esto y multiplicarlo por lo otro. No, lo único que significa, o lo, la única forma de ponerlo en esta disposición es para indicar que la primera integral es respecto a sí y la segunda integral es respecto a tau. Pero en sí, el integrando sigue siendo todo esto para la primera integral y todo este para la segunda integral. Entonces, para que no caigamos en ese error en este caso, y a pesar de que están aparentemente separadas las integrales, el argumento, o mejor dicho, el integrando sigue siendo todo lo que está adentro. ¿Sí? Entonces, no hay problema con esto. Ahora, esta función g que tenemos aquí es la que vamos a llamar función de Green. Entonces, la estrategia esta de cambiar una integral en términos de otra, pero multiplicándolo por una cierta función, usualmente es una técnica que se utiliza en transformaciones integrales y esto recibe el nombre de kernel. Una función que se llama kernel es simplemente aquella con la cual esta integral, si esta f fuese igual a 1, entonces la integral daría 1. Esa es la función del kernel. Es como nivelar o, por decirlo así, normalizar el valor de la integral. Entonces, este kernel de aquí es simplemente una función que hace que toda esta integral, en ausencia de f, sea igual a 1. Y eso es lo que vamos a llamar como función de Green. Entonces, hay múltiples funciones de Green dependiendo de la integral que nosotros, o del. Sí, va a dependerme en este caso de la región como tal. Pero para este problema, en el cual la integral es solamente sobre la región del triángulo característico, entonces, para este caso, g de x, t, psi y tau es igual a 1 sobre 2a si psi y tau están dentro del triángulo característico y es 0 si no. Ahora, esto hay una forma, pero sí útil para de expresarlo. Entonces nosotros podemos llegar a una forma un poco más cerrada para esta función de Green, y es la siguiente. Es 1 sobre 2a por la función de salto unitario evaluada en t menos tau, menos el valor absoluto de x menos psi sobre a. Donde, pues si no lo recordamos, la función de escalón unitario es 1 si y es mayor o igual que 0 y es 0
si y es menor que 0. Entonces el punto aquí es hacer que esta relación de aquí se transforme prácticamente en que el argumento de la función de salto unitario sea mayor o menor que 0. Entonces sucede que cuando este argumento es mayor o igual que 0, entonces si y tau resultan estar dentro del triángulo característico para x, t. Y pues el hecho de multiplicar aquí por 1 sobre 2a es para que en lugar de 1 quede 1 sobre 2a. Y si esto de aquí, el argumento da negativo, entonces simplemente está fuera del triángulo característico para x, t. Ok, entonces. Vamos a ver. Bueno, entonces esto es prácticamente una forma alternativa para poder encontrar o poder calcular esta integral de aquí de forma un poco más cómoda debido a la simplicidad con la que están determinados los límites de integración aquí a costa de multiplicar por esta función de escalón unitario. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para esto. Vamos a ilustrarlo una vez aunque sea. Encuentre la solución de la siguiente ecuación. Usando la función de Green. Para la ecuación de la onda. Y en este caso, la ecuación sería la segunda derivada de u con respecto a t dos veces menos a cuadrado por la segunda derivada de x con respecto a x dos veces igual a la función delta de Dirac. Y t mayor que 0. Con condiciones iniciales, u de x, 0 igual a 0 y ut en x, 0 igual a 0 también. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simple y sencillamente sustituir, porque prácticamente ya hicimos toda la deducción aquí. La primera parte es la solución de Alembert, pero como phi y psi son cero en este caso, pues todo esto es cero y todo esto también. Entonces solo nos quedamos con esta integral de aquí, la cual vamos a resolver, pues, integrando esta función de Green, esta h, 1 sobre 2a por h, por la función f, que en este caso f es simplemente la delta de Dirac, que la delta de Dirac, si no la recuerdo, voy a ponerla por aquí, delta de Dirac es una función generalizada en la cual es 0 para x distinto de 0 y es positivo infinito para x igual a 0. Es una función generalizada porque técnicamente esto no podría ser considerado función. Pero para los reales extendidos sí. Normalmente esta no se trata como una función, sino como una distribución. Entonces, pero eso es un detalle más, nada más técnico. Para los de la orientación en estadística, seguramente van a ver la delta de Dirac como una distribución en la clase de teoría de distribuciones. Entonces, solo para que la vayan conociendo y se vayan familiarizando, investigando sobre sus propiedades, porque tiene una propiedad bien interesante, sobre todo con respecto a la integración de esta función.
Entonces, vamos a ver. Vamos a resolver. Entonces, como phi de x es igual a 0, y también esto es igual a psi de x, entonces u de x, t es simplemente 1 sobre 2a por la integral sobre el triángulo característico de x, t de la función delta de Dirac de x de t. Entonces ahora el problema está en que cómo se supone que voy a integrar una función que es así. Entonces ahí es donde vienen las propiedades y de hecho es mucho más cómodo poder hacer la integración aquí con esta función de Green. Entonces esto sería igual a 1 sobre, perdón, la integral de menos infinito e infinito de psi. La integral de 0 a infinito. Note que en este caso el t solamente es mayor que 0, así que no hay ningún valor que nos acote la integral aquí. Entonces es hasta infinito. Y sería de aquí, por cierto. Es así, la forma correcta. Y por cierto, si se habían preguntado dónde está la dependencia de x y de t en esta integral, que está respecto a psi, respecto a tau, está en los límites de integración. Este triángulo característico contiene en uno de sus puntos al x, t. Eso está en la parte superior. Aquí dijimos que íbamos a reemplazar el x0, t0 por x, t, así que el x, t está aquí. Así que al integrar sobre esa región, estoy integrando también sobre el punto en el que me interesa la función. Así que, o mejor dicho, me va a terminar dependiendo también de x, t. Entonces, las variables están ahí, en los límites de integración. Entonces, esta integral es de tau por la función d de psi, por la función de Green, que en este caso es esta. Entonces tenemos 1 sobre 2a por la función de escalón unitario así. Entonces aquí vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer un intercambio en el orden de integración. Vamos a hacer ese cambio en el orden de integración y voy a sacar esta constante de aquí para que me quede 1 sobre 2a integral de 0 a infinito de tau. Y la integral de menos infinito a más infinito de esta función por la delta de Dirac evaluado en psi, y la integral es de psi. Ahora, aquí un recuadrito, una de las tantas propiedades importantes de la delta de Dirac es que la integral de menos infinito a infinito de f de x multiplicada por la delta de Dirac es igual a f de 0. Entonces significa que toda esta integral no es simplemente otra cosa que 1 sobre 2a. Esta primera integral con respecto a tau. Y toda esta integral de aquí es simplemente h evaluada en psi igual a 0. ¿Sí?
Sería valor absoluto de X sobre A. Ya está. Ok, ahora ahí toca analizar el argumento de esta función porque tenemos que esta función, dependiendo del argumento, puede ser 1 o puede ser 0. Entonces veamos. Identifiquemos cuándo el argumento es 0. T menos tau menos valor absoluto de X sobre A es igual a 0 cuando X, perdón, cuando X, cuando tau mejor el análisis lo vamos a hacer así. Fijémonos en una cosa. En lugar de ver cuando esto es cero, notemos que t menos tau menos el menos esto de aquí es una función decreciente en tau. Es una función decreciente porque es una función lineal en tau, considerando todo lo demás como constante, es una función lineal en tau y con pendiente negativa. Entonces es una función decreciente en tau. Así que para saber en qué punto es negativo, simplemente primero veamos qué sucede cuando tau es igual a cero. Cuando tau es igual a cero. Cuando tau es igual a cero, tenemos t menos el valor absoluto de A. Y cuando tau tiende a infinito, x menos tau menos valor absoluto de x sobre A tiende a menos infinito. Entonces ya sabemos que al final va a terminar llegando a números negativos. Lo único que tenemos que revisar entonces es si esta cantidad es positiva o negativa. Entonces, de aquí. Podemos ver que si t es mayor, mayor o igual que el valor absoluto de x por a, entonces esto de aquí, bueno, cuando sea menor, veamos lo primero. Cuando esto es menor, entonces u de x, t es igual a 0. ¿Por qué? Porque u de x es igual a todo este integral que teníamos aquí. Y pues en esta región, esto sería un número negativo. Así que la integral, o mejor dicho, el argumento de la función de salto unitario iría desde un número negativo hasta menos infinito. Así que la función de salto unitario sería 0 en todo momento. Y como esta es una integral definida, pues entonces u de x, t sería 0. Pero, ¿qué pasa en el otro caso? Pero si t es mayor que, mayor o igual que x sobre a, u de x, t sería igual a la integral, bueno, 1 sobre 2a, por la integral desde 0 hasta. A ver qué valor sería. Bueno, sí, desde cero porque la integral empieza en cero. Pero llegaría hasta el momento en el que tau fuese igual a todo esto de aquí. Porque en ese caso la función de salto unitario sería cero. Entonces, hasta t menos valor absoluto de x sobre a.
¿De quién? Bueno, en todo este intervalo, como esto es positivo, vamos a ver, como todo esto es positivo, entonces, vamos a ver. Sí, como todo, como en la, vamos a ver. Como empezamos desde cero, entonces cuando la función, como la función, este argumento de aquí es decreciente, empezamos en cero, llegamos a este número que es el punto crítico en el cual el argumento pasa de ser positivo a negativo, de ahí el resto es cero, así que lo demás no importa. Pero en este intervalo de aquí, la función tiene argumento positivo. Entonces significa que la función es igual a 1. Entonces tenemos la integral de 1. Solo de tau. Entonces sería 1 sobre 2a por t menos valor absoluto de x sobre a. ¿Ok? Entonces, podemos decir que la solución como tal, ya para entregarla, sería u de x, t, 0 y, a ver, 1 sobre 2a, t menos valor absoluto de x sobre a. Y esto es si valor absoluto de x es mayor que a por t, así despejándolo para que quede en una línea. Y esto es si el valor absoluto de x es menor o igual que a por t. Y esa sería la solución. Okay. En otros casos, lo que seguramente habría que hacer es hacer una división. También en casos un poquito más elaborada, pero una división en casos de la integración. Prácticamente hay que hacer esta integral de aquí, con los pormenores que lleve. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos, porque ya tenemos justo la hora. Entonces, mañana vamos a trabajar un ejercicio más de esto para tener un ejemplo adicional y vamos a ver el problema cuando la cuerda es semi infinita. Aproveche es jueves, entonces eso lo vamos a hacer el lunes. Entonces vamos a hacer eso el lunes y de ahí vamos a ver transformaciones de Fourier para resolver el problema de la cuerda en intervalo finito. ¿Ok? Entonces, que tengan feliz tarde. Seguimos el lunes. Gracias, licenciado. Igual buena tarde. Gracias.